La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presenta una denuncia ante la FGR por el intento ilegal de detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, por parte de la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad el pasado 14 de agosto. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken visita a los mediadores de Egipto y Qatar en el conflicto de Gaza en busca de un acuerdo de cese al fuego. Se cree que Hamas aún mantiene a unos 110 rehenes capturados el 7 de octubre y las autoridades israelíes calculan que cerca de un tercio de ellos ha muerto. El defensa Marcos Acuña, campeón de la Copa Mundial 2022 con Argentina e integrante del Sevilla desde 2020, firma con el River Plate. Jugará para el club hasta finales de 2027. Belinda recibe 5 millones de pesos del gobierno de Guanajuato por el rodaje del video de su nuevo tema La Mala, el cual, de acuerdo con la Secretaría de Turismo Local, tiene como fin promover el turismo nacional e internacional del estado.